Cuentan una historia que una vez uno de los alumnos del famoso Rabbi Akiva se enfermó. Sus compañeros no se percataron, pero el maestro sí lo hizo e inmediatamente se alistó y fue a visitar al alumno. Con él, obviamente, todos sus compañeros. Cuando llegó a la casa del alumno, se dio cuenta de algo muy particular. Más allá de la persona enferma, el lugar estaba desordenado. Había poco aire, mucha oscuridad y polvo corría por la casa. Inmediatamente Rabbi Akiva ordena que ordenen toda la casa, abran las ventanas para que empiece a correr una brisa. Cuando el alumno empieza a respirar, dice: "Maestro, me devolviste la vida". ¿Qué significa? Visitar a un enfermo, Bikur Jolim, es una gran mitzvá de la Torá. A veces nos parece algo muy sencillo y obvio, pero tenemos que saber que visitar a un enfermo, por más obvio que sea, es una gran mitzvá y lo debemos hacer.